Eguerdión, guztioi, buenos días a todas y a todos. Heldu da, arrozaroen festa. Hau da gure eguna. Sozialistok guztien eguna. Una vez más, estamos los socialistas vascos celebrando nuestra fiesta de la rosa en Durango, en pleno corazón de Euskadi. Así que, bienvenidos y bien hallados todos y todas, militantes y simpatizantes, amigos y familiares que habéis llegado desde distintos lugares a este punto de encuentro de la familia socialista. Y bienvenido también, Alfredo. Hoy estás entre socialistas vascos, es decir, que como siempre, hoy estás en tu casa, porque esta es tu casa, Berrizere, Durangon, Berrizere, Etxean. Este es el punto de encuentro de todas las rosas socialistas plantadas en Euskadi. Es el punto de encuentro del esfuerzo y del sacrificio de tantos socialistas vascos que se dedican en cuerpo y alma a combatir injusticias, a defender al vulnerable, a conquistar derechos, a sembrar libertad. Por eso es tan especial el día de la fiesta de la Rosa, porque todas ellas son una celebración de todo lo que nos une. Este es el momento en el que nos juntamos y nos reconocemos como somos, como socialistas. Y en estos momentos difíciles, en los que, como decía Josean, parece que no corren buenos tiempos para la política y los políticos, nosotros venimos aquí y proclamamos que estamos dispuestos a cumplir con nuestra obligación, que estamos dispuestos a mantener la nobleza de la política, que estamos dispuestos a seguir defendiendo nuestros ideales, porque hoy más que nunca tenemos la obligación de levantar las banderas de igualdad, de libertad y de solidaridad, porque las vamos a defender frente a quienes están intentando acabar con ellas. Son malos tiempos, pero seguimos estando orgullosos de ser socialistas, porque ser socialistas es lo que da sentido a nuestra lucha por la dignidad humana. Y eso es lo que proclamamos hoy aquí, todos juntos, en nuestra fiesta de la Rosa. Es nuestro día y estoy seguro de que todos y todas tenemos guardado en la memoria, en nuestra memoria, algunas de nuestras fiestas. Es verdad que algunas más alegres que otras. Seguro que algunos recordarán la primera fiesta de la Rosa. Éramos pocos, la verdad, y la celebramos en los montes de Eibar. Y nos llovió tanto que no pudimos más que hacer el mitin y luego tuvimos que ir a comer la tortilla a casa, pero allí estábamos. Seguro que muchos recordaréis las que tuvimos que celebrar bajo el manto del dolor. La primera fiesta sin Enrique Casas, sin Fernando Buesa, sin Fernando Mújica, sin Juan Priede, sin Maite, sin Froilán, sin Isaías, sin tantos y tantos compañeros. Teníamos lágrimas en los ojos, pero allí estuvimos. Y también estuvimos en las buenas. ¿Quién no recuerda la del 2009, en Baracaldo, recién celebradas las elecciones en las que los cerdos volaron y nos dieron un lendakari y un gobierno socialista por primera vez en la historia? ¿Cómo no acordarlo? O el año pasado, aquí mismo, en Durango, nuestra primera fiesta de la Rosa sin ETA, nuestra primera fiesta de la Rosa en libertad. También había lágrimas, pero de felicidad. Lo habíamos conseguido, les habíamos ganado. Y lo hicimos con dos gobiernos socialistas, con Alfredo, al que tanto le debemos, y con todos los socialistas vascos en primera línea. Habíamos conquistado por fin
la libertad en este país. ¿Cómo no recordarlo? ¿Cuánto tuvimos que luchar hasta conseguirlo? ¿Cuántos compañeros perdimos que no pudieron llegar a verlo? Bueno, pues por ellos también celebramos esta fiesta. Por ellos también seguimos en pie, seguimos avanzando, seguimos luchando. Por ellos también estamos aquí. Y puede que alguno piense que este año la fiesta de la Rosa nos coge con el pie cambiado, que la salida del gobierno vasco nos ha dejado un regusto amargo. Quien piensa esto nos conoce bien poco. Los socialistas no somos gente de lamentaciones. Preferimos levantarnos y volver a luchar por lo que creemos. Y hoy tenemos más motivos que nunca para seguir juntándonos. Hoy tenemos más motivos que nunca para reivindicar el orgullo de ser socialista en Euskadi. Porque si en algún tiempo y en algún lugar ha habido razones para ser socialista, es aquí y ahora. Porque allí donde se comete una injusticia, allí donde se abre una brecha de desigualdad, allí donde se margina al que menos tiene, allí palpita el corazón socialista, la conciencia de quien no se puede callar ante la injusticia, de quien no puede permanecer impasible ante los abusos. Esta es la eterna lucha entre los que defendemos la igual dignidad de todas las personas y los que defienden la lucha de todos contra todos, donde siempre gana el más fuerte. Esta es la lucha de los ideales que defienden la sociedad como un pacto solidario de toda la ciudadanía y la de los que defienden el egoísmo frente al dolor ajeno. La de un todos juntos que no deja a nadie abandonado a su suerte frente al sálvese el que pueda para salvarse solo ellos. Siempre, siempre ha sido así. Y del choque entre estos dos impulsos han surgido todas las conquistas sociales, calle a calle, plaza a plaza, pueblo a pueblo. Los socialistas hemos sido y somos el motor del cambio en este país. Somos los responsables de las grandes transformaciones que ha vivido nuestra sociedad. Y ese cambio, esa transformación de realidades injustas, es lo que más necesitamos hoy. Por eso es aquí y ahora cuando somos más necesarios que nunca. Cuando hay tanta gente que lo pasa mal, tanta gente sin trabajo, tantas familias con dificultades para acceder a lo más básico, tantas personas al borde del desahucio, tantas conquistas desmanteladas, tantos derechos cercenados, es cuando más se necesita un partido socialista fuerte, capaz de hacer frente y de frenar todos los desmanes que nos está imponiendo la derecha. No hay más que mirar lo que está pasando a nuestro alrededor. La ideología más conservadora nos está haciendo retroceder décadas en nuestros derechos. Los consejos de ministros de Rajoy se han convertido en un viacrucis para la ciudadanía española. Cada viernes un nuevo recorte, cada viernes un nuevo servicio eliminado, cada viernes un derecho menos. Y ante esto, los socialistas tenemos que levantarnos como un muro que impida que se acabe con todo lo que tanto nos ha costado construir. Porque esto no es solo, como nos quieren hacer creer, un debate económico. No, estamos ante una batalla ideológica. La ideología neoliberal nos está imponiendo todos sus dogmas de fe. Y será la política, y será la ideología de los socialistas la que tendrá que poner coto a tantos desmanes. Y necesitamos fortaleza, necesitamos unidad, necesitamos sumar todas nuestras fuerzas para ser capaces de cumplir con nuestra obligación. Necesitamos al Partido Socialista más fuerte para frenar la ofensiva más fuerte de la derecha. Y a eso nos tenemos que dedicar, no a otras cosas
que desvíen nuestra atención, porque la derecha ha encontrado en esta crisis la excusa perfecta para acabar con el modelo social que habíamos construido con éxito en los últimos años. Y por eso su única respuesta a todo lo que está pasando está siendo recortar el gasto público, atacar a la sanidad pública, atacar a la educación pública, a las pensiones, a todos aquellos servicios que los socialistas fuimos creando precisamente para garantizar un mínimo de dignidad entre ciudadanos y ciudadanas iguales. No solo no hacen nada para salir de la crisis, cada vez estamos peor, sino que están desmontando el modelo que permite la igualdad y la solidaridad en este país. Y a nosotros nos importa cuándo salimos de la crisis, pero nos importa también y mucho cómo salimos de la crisis. Y no estamos dispuestos a que la salida sea al precio de abandonar, de dejar abandonados en la pobreza a miles y miles de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Están haciendo un país en el que unos pocos avanzan y los muchos se hunden. Pues nosotros queremos también en esto, también en la salida de la crisis, un país de iguales. Esto es lo que está en juego, porque en el fondo estamos hoy también en la permanente lucha por la igualdad, el gran objetivo de la izquierda en todo el mundo. Por ese ideal de igualdad se juntaron los primeros socialistas en las minas y en las fábricas para defender los derechos de los trabajadores explotados. Por ese ideal de igualdad se consiguió el voto para la mujer a principios del siglo pasado. Por ese ideal se puso en pie el modelo social europeo que en España construimos los socialistas, con una sanidad, con una educación, con un sistema de pensiones público, universal, gratuito. Y por ese ideal luchamos durante el franquismo y también en los años de plomo de ETA. Y por ese ideal de igualdad es por lo que tenemos que defender ahora el estado del bienestar en Euskadi y en España. Porque cuando se empobrece la calidad de nuestros servicios públicos, cuando se privatizan hospitales, como está haciendo el Partido Popular, se quitan derechos al que menos tiene y se reducen los espacios de igualdad. Cuando aparece un ministro como Gallardón y nos dice que con su reforma de la ley del aborto las mujeres no son libres para defender su vida, sino que será la Conferencia Episcopal y Rouco Varela quien va a decidir, lo que están es reduciendo nuestros espacios de igualdad. Cuando nos tratan de imponer una ley educativa como la ley BER, que quita becas, que despide profesores, que segrega alumnos, que vuelve a poner el catecismo por encima del conocimiento y de la ciudadanía, lo que se nos está haciendo es reducir nuestros espacios de igualdad. Y cuando con la excusa de la sostenibilidad Rajoy plantea recortar las pensiones, lo que hace es reducir los espacios de igualdad, porque deja a millones de jubilados abandonados y condenados a la miseria. Esto es lo que tenemos que combatir los socialistas. Somos los socialistas, una vez más, los que tenemos que combatir tanta desesperanza, tanta injusticia, tanta desigualdad. Somos los socialistas los que tenemos, una vez más, que poner la igualdad en el centro del debate público. Es la lucha por la igualdad la que nos define como Partido Socialista. Cuando un parado se queda sin prestación, cuando un trabajador se queda sin empleo, cuando un enfermo se queda sin asistencia, cuando un joven se queda sin oportunidad, cuando una familia se queda sin recursos, cuando una mujer es agredida y ya llevamos 22 víctimas mortales de la violencia machista este año, aquí cerca una en Llodio, ahí tenemos que estar los socialistas, porque es nuestra gente, porque somos nosotros los que sufrimos todas esas desigualdades. Y tenemos que estar dando respuestas, aportando soluciones, porque para eso existimos, para cambiar las cosas.
para transformar las realidades injustas en Europa, en España y en Euskadi. Porque Euskadi se encuentra en su peor momento económico y social de las tres últimas décadas. La recesión económica se agrava, el paro sigue aumentando, las empresas con dificultades son cada vez más, lo mismo que las familias que tienen problemas. Y sin embargo, vemos cómo han pasado 5 meses desde la constitución del nuevo gobierno nacionalista y asistimos perplejos al vagar de un gobierno sin iniciativa, sin dirección y sin objetivos. Dijeron que ellos eran la solución a la emergencia nacional, que su sola presencia serviría para sacar a Euskadi de la crisis. Y mirad cómo estamos. Tenemos más desempleo, más deuda, más servicios públicos deteriorados, empresas abandonadas a su suerte. Y ante esto uno no puede resignarse. No puede ser que la respuesta del gobierno y de su lehendakari haya sido, como nos dijeron cuando presentaron los presupuestos, es que esto es lo que hay. No se puede hacer otra cosa, no hay alternativa. No, es que no vale con decir que la situación es complicada y que hay que apretarse el cinturón. ¿Es que acaso no lo era cuando nosotros gobernábamos? ¿Es que la crisis ha empezado cuando ha llegado Urkullu al gobierno? No, la diferencia está en que nosotros supimos hacer frente a los problemas demostrando que sí que hay alternativa. Recordad todo lo que hicimos en nuestros primeros meses de gobierno. Planes de choque contra la crisis, avales para las empresas, ayudas de emergencia social, proyectos de modernización de los servicios públicos, creación de empleo directo en colaboración con los ayuntamientos, planes Renove, mesa de diálogo social. ¿Qué ha hecho el PNV en el gobierno? Nada. El único proyecto legislativo que nos ha anunciado es el de que van a quitar el Día de Euskadi. Y por cierto, en esto también sin proponer ninguna alternativa, ni en esto tienen posición propia. Y es que cuando peor lo estamos pasando, cuando más duro golpea la crisis, el gobierno nacionalista de Íñigo Urkullu asiste como un espectador más al pasar de los días. Y esto no puede ser, no se puede consentir. El lehendakari no puede ser un mero espectador de la obra. Es el protagonista principal y tiene la obligación de actuar y no lo está haciendo. Urkullu, lehendakariaren gobernuak, urte erdi, darama geldirik. Urte erdi, politika nabarmen bakar bat ere aurrera atera barik. Utxiengoan dagoen gobernua, aurrekontuak onartu ere ezin ditzateken gobernua. Krisi gogorren jotzen ari denean, Euskadin gobernua desagerturi dago, eta hori jasanezina da. 2013 urte galdua da Euskal gizartearen txat. Lan egin dezagun 2014 zabaltzeko. Sozialistok laguntzeko prest gaude, baina argi utzi ditugu gure baldintzak. Argi utzi dugu zeintzuk diren Euskadi behar dituen akordio zabalak. Hazkunde ekonomikoa lortzeko eta enplegua sortzeko akordioa, oinarrizko zerbitzu publikoak mantentzeko akordioa, herri egituraren erreforma eta erreforma fiskalak. Eta orain, Eusko Alderdi Jeltzalea behingoz erreforma fiskalari ekiteko prest dago. Eusko Alderdi Jeltzaleak behingoz herri egiturari ekiteko prest dago. 3 urte berandu, baina ongi etorriak. Arrazoia daukagula onartzen ari dira. Bide zuzenean geundela onartzen ari dira. Sozialistok Euskadiko agenda politikoa aldatzen ari gara. Agenda publikoa aldatzen ari gara. Irabazten ari gara. Eta orain Euskadi aldatzeari ekingo diogu. Sí, hemos perdido 5 meses para Euskadi que han servido para terminar de desmontar aquel mito que nos decía que el PNV era el gran gestor de este país. 5 meses que han demostrado
que el PNV tenía más ganas de llegar al poder que ideas para gobernar. Pero esto no es para estar contentos. El país no se lo puede permitir. Desde luego, los socialistas no nos vamos a quedar en la crítica. No nos sentimos satisfechos en la protesta. No nos podemos quedar en la denuncia de políticas equivocadas. Los socialistas hacemos propuestas, damos alternativas. Queremos cambiar esta situación de atonía total del gobierno de este país. Y ante la situación de extrema gravedad que está atravesando Euskadi, que afecta a personas, a familias, a empresas, a la economía, al paro, el Partido Socialista, como viene reclamando tanto cuando estábamos en el gobierno como ahora que somos oposición, está dispuesto a arrimar el hombro para ayudar a la sociedad vasca. Está dispuesto a encontrar acuerdos en este país, porque Euskadi necesita acuerdos, necesita fortaleza en las políticas públicas. Y, sin embargo, lo que tiene es debilidad e incapacidad en un gobierno en minoría, que es responsabilidad exclusiva del PNV y del Lehendakari Urkullu, que no ha sido capaz de llegar a entendimientos con absolutamente nadie. Y quiero deciros que estamos dispuestos a llegar a esos acuerdos, pero también porque empiezo a oír interpretaciones extrañas que ni buscamos pactos de legislatura, ni gobiernos de coalición, ni nada que se le parezca. Buscamos soluciones a las urgencias de los ciudadanos y ciudadanas de este país. Nada más y nada menos. Ese es nuestro compromiso con nuestra gente. Somos coherentes con nuestra trayectoria. Defendemos lo mismo ahora en la oposición que lo que defendíamos en el gobierno. Y la buena noticia es que hemos ganado. Nos negaron el pan y la sal cuando gobernábamos. Pero hoy la agenda, el guión de los asuntos que están encima de la mesa, incluso para el gobierno nacionalista, es todo aquello que hemos venido defendiendo los socialistas vascos. Planes para la reactivación económica y la creación de empleo. Políticas de sostenibilidad de los servicios públicos y de las políticas sociales. Una reforma en profundidad de nuestro entramado institucional para evitar derroches y duplicidades. Y una reforma fiscal y un plan de lucha contra el fraude serio. Exactamente lo que hemos venido demandando desde hace mucho tiempo los socialistas y que ellos ni siquiera quisieron reconocer, solo para ahogar al gobierno anterior, porque esa era su única obsesión. Les importaba poco el país, les importaba poco la sociedad vasca. Lo único que les importaba y que no podían soportar era que gobernáramos los socialistas, y hacían todo lo posible para que no lo pudiéramos hacer. Pero bueno, gracias a nuestra firmeza, gracias a nuestra vocación de compromiso con la ciudadanía vasca, hoy podemos decir que hemos ganado ese debate, que se acabaron las guerras identitarias, que se acabaron los victimismos provocados contra España. Hoy en Euskadi, por fin, se habla de lo que de verdad importa. Y este es un gran logro exclusivo de los socialistas vascos, que contra todo y contra todos hemos transformado este país de arriba abajo, hemos transformado la agenda política para poner el foco en los verdaderos problemas de la sociedad vasca y no en batallas difusas que no llevan a ninguna parte. Y por lo tanto, aunque sea 4 años tarde, bienvenidos a lo que necesita este país. Y ahí está la gran diferencia entre cómo se comporta el PNV y cómo nos comportamos los socialistas. Al PNV solo le importa Euskadi si está en el gobierno, y los socialistas mantenemos los mismos principios, las mismas preocupaciones, la misma voluntad, estemos en el gobierno o en la oposición. Y por eso, repito, estamos dispuestos a hablar, estamos dispuestos a negociar y estamos dispuestos, ojalá, a acordar. Pero no será fácil, porque tenemos un gobierno que no ha propuesto absolutamente nada y porque lo único que ha propuesto es absolutamente insuficiente.
El país está en una situación muy difícil y los socialistas, como siempre, estamos dispuestos con seriedad y rigor a abordar el diálogo y los acuerdos que hagan falta para salir de esta situación. Pero acuerdos de fondo, ni salvavidas de gobierno, porque la función del Partido Socialista no es, ni de lejos, salvar al PNV, ni parches que no sirven para arreglar absolutamente nada. Es el gobierno quien tiene la responsabilidad de que esto sea posible o no. Los socialistas estamos donde estábamos hace 3 meses y hace 3 años, dispuestos a asumir nuestra responsabilidad con este país. Y vamos a ser responsables. Si necesitan ideas porque no las tienen, nosotros las tenemos. Si necesitan proyecto porque no lo tienen, nosotros lo tenemos. Siempre hemos sido así y siempre seremos así. Por encima de nuestros intereses particulares, siempre pondremos los intereses de los ciudadanos y ciudadanas. Y no todos pueden decir lo mismo. Pero quiero acabar. Y quiero acabar dándoos las gracias, uno a uno, una a una. Gracias por estar aquí. Gracias por decir, con vuestra presencia, yo soy socialista. Gracias por reivindicar la nobleza de la política como el instrumento de transformación de la realidad en un clima tan adverso para hacerlo. Gracias porque cuando vemos tantos casos de corrupción y a un Partido Popular ahogado en ellos, vosotros y vosotras estáis aquí para decir que llegasteis a la política en Euskadi no para enriqueceros, sino para arriesgar la vida para que otros pudieran hacer política en este país, para que otros pudieran vivir dignamente. Ese es el ejercicio noble de los políticos y de la política. Eso es lo que hemos demostrado los socialistas vascos una y otra vez en este país. Por eso, gracias. Gracias por demostrar que el Partido Socialista está vivo, que está dispuesto a luchar por dignificar los valores, por defender los valores que dignifica la condición humana. Gracias por demostrar que estáis dispuestos a mantener encendida la llama de la libertad, de la igualdad, de la solidaridad. Gracias por hacernos ver que, como siempre, ser socialista es también una forma de ser y una forma de vivir. Y que aquí estaremos y que estaremos de pie mientras haya una sola injusticia y mientras haya una sola persona que lo esté pasando mal. Porque para eso somos socialistas, para eso existimos, por eso estamos orgullosos de ser socialistas y de ser socialistas vascos. Eskerrik asko. Y os dejo con uno de los mejores, con uno de los mejores socialistas vascos, con Alfredo Pérez Rubalcaba, nuestro secretario general.